Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y hoy estamos una vez más con la serie de la Europa Universalis 4 con el reino de Songhai. Si recordáis en el capítulo anterior, ¿sabes? Molaría ahí el ruido de perdidos o el ruido de caso abierto, no coño, el otro, ¿cómo se llama? Ley y orden, ¿no? Si recordáis en el capítulo anterior, tuvimos una guerra así de his, con que se metieron Bono Man, Noyo y yo, que por cierto, ahora cuando estaba entrando me he fijado en una cosa. No, en esta cosa no, en la siguiente. No, mejorando relación yo. Ah, sí, ¿veis? Yao está mejorando la opinión de Songhai. Como ahora Yao se ha quedado sin amiguitos, a lo mejor quiere ser ahora mi amiguito. Ah, ya sabéis quién está moviendo la batuta por aquí. Y sí, es verdad, habría que avasallar a Yolof, pero diplomáticamente hablando, ofrecer vasallaje, hay que tener una alianza militar, una relación de al menos de 190 y el país vale. Entonces lo que falla es la relación. Relación mejor al 49. Creo que no va a llegar, ¿no? Aunque le envío la... Bueno, yo no se la envío. A ver qué pasa. Alianza militar la tenemos. Alianza rechazada. Ah, no, no la tenemos. Ah, no, la alianza anterior, vale. Que se la negué una vez. Vale, vale. O fue por un combate. En fin, da igual. Vamos a seguir con el tema. Después de haber ganado una guerra, sí que tengo que mejorar relaciones con Portugal, pero es que es ella la que no quiere, no está de guays conmigo. Mirad, deseo de provincias colindando, me va a reventar la boca. Me va a reventar la boca. Y sí, es verdad, es Tremecen, no Treceme. Que me confundía con el anuncio de los champús, aquí haciendo publicidad gratuita. A mí Treceme no me paga, pero esto que... Ah, final de los conflictos internos. Ah, bueno, que ten por culo. No me paga, es que es increíble. Es increíble. ¿Yo por qué aún no estoy riesgo laboral? Riesgo laboral. Joder, ¿cómo estoy hoy? Yo creo que a lo mejor debería dejar de grabar el capítulo ahora, ¿no? En este momento, porque si ahora en lugar de conflictos internos y riesgo de rebelión he dicho riesgo laboral, los tenemos muy claro, ¿eh? Bueno, técnicamente el riesgo de rebelión forma parte del riesgo laboral, porque pueden estar mosqueados por esto. ¿Tengo que subir la 3? ¿Para que me dejen tranquilo? Vamos a subirlo a 3, a ver. Vale. ¡Bien! Y me da más una estabilidad. ¡Sí! Gastado inútilmente. Así me gusta que me den a mí los putos puntos de estabilidad para nada. ¡Guay! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Vale, lo que tenemos que hacer es devolver... Bueno, ahora ya tenemos un montón de esto y podemos reanudar los conflictos... En serio, se me hace la bicha un lío, ¿eh? Tendremos que renovar la occidentalización para ver si podemos hacerla de una vez por todas. Y Portugal. Portugal, esa gran canción. No sabía que Bambuc tenía oro. ¡Qué cabrón! ¿Con quién estás aliado? Portugal. ¿Estás aliado? Con los Estados Pontificios y Bretaña, pero no estás aliada con España ni con nadie, ¿eh? Interesante, evidentemente no lo voy a atacar, no soy imbécil. Pero no deja de ser interesante. Lo que pasa es que los mamelucos ya no nos interesa tanto ser sus amigos, porque están en la mierda. Quien nos interesarían son los otomanos, el problema es que están muy lejos. Están muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y... lo que mola es que Hoyo está un poco en la mierda con los rebeldes. La puta es que no sé cómo se lo hace la IA, que siempre consigue... ¿cómo se llama? Solucionar los problemas muy fácilmente. A ver, ¿tú qué? Relaciones hostiles, estaban en guerra... Pero tú estás mejorando relación conmigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora no estás aliado con nadie. Así que lo que podríamos hacer es atacar. Sería interesante. Pero no tengo casus belli, ¿no? Además estaban en... tenemos tregua, ¿verdad? Tenemos tregua... ¿Hasta cuándo tenemos tregua con Yao? Hasta el 1564. Hombre, quedan unos 5 años. No sé, podríamos hacer una reclamación o podríamos aliarnos. ¡Uy, va! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué son estos? Reaccionarios. Me da igual, no son mi problema. Cambio Mali sí que podría ser mi problema. ¿Podríamos atacar Mali?
Forzar alianza. No, 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 no. Forzar vasallaje. Eso es lo que me interesaría. ¿Cómo estamos de alianza? A ver. Que mejora de desunencia de esa provincia. Muchas cosas. A la guerra no tenemos casus belli. Pues podríamos declarar, hacer un casus belli, declarar guerra y vasallizarla. Pues sí, a esta sí, a ver, reacciones ocultas, establecer reivindicación sobre, yo qué sé, Sibirdugo esta, venga. Y ya está. Vamos a hacer una reclamación antes de que salíe con alguien. Y a ver si podemos vasallizar Mali. Masina sí que está aliada, supongo. ¿Con quién? Con Yolof y Katsina, un general prometedor, bien. ¡Ojo! Oh, no me lo puedo creer. ¿Cómo te llamas? Hay dos ahora, ¿eh? Bueno, Bakari, no te ofendas, pero no eres lo que buscamos. Tenemos un enfoque un poco distinto ahora mismo sobre lo que en realidad buscamos en el ejército. Espera, ¿quién es el de la traición 50? Porque este al menos tiene disparo, tiene choque y tiene asedio, pero el otro... El otro tiene 2 de choque y 3 de movimiento. Supongo que Bakari es el que no guay, ¿no? Es que los dos son bastante malos. ¿Y este es de nivel 50? Bueno, vamos a echarlo. No es que me guste, pero me está ocupando un sitio. Especial, vaya mierda. ¿Veis? A ellos los rebeldes no les duran una mierda. Yo es que flipo. Yo es que flipo, tú. 18%. Si les ayudamos con los reaccionarios, guay o qué. ¿Qué buscan estos? Rebeldes. No, coño, pero es que quiero saber los reaccionarios que buscan. ¿Bajar impuestos o alguna mierda así o cómo va? No sé. Mandemos al ejército. Podemos mandar son los mercenarios solo, ¿no? ¿Cuántos mercenarios tenemos? 4.000 de mercenarios. En lugar de que mueran. Aparte que mueran soldados nuestros, que mueran los mercenarios, que por algo pagamos un pastizal por ellos. Digo yo. Pues mira, vamos a subir mantenimiento. Vamos a enviar los mercenarios. Y luego los volvemos a bajar y ya está. Porque yo creo que no me interesa que ganen los reaccionarios, ¿verdad? No, yo creo que no. Vale. Tenemos aquí 4.000 de infantería. Vamos a poner al Bakali. Sí, sí, al Bakali. Ah, no, a Sylvain Touré. Touré, 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 ¿no? Touré es Touré. Touré es Touré, ya está. ¿Cuánto? Coño, 3, 7, bueno, siguiente. Siguiente mes, año nuevo. Atacaremos. Y ahora mismo estamos aliados con Karen Bornu, con Katsina. Ay, mal rollo, por lo que veo, ¿no? Es por competir, tal y pascual. Bueno. Uy, insatisfacción, no atendemos. Pérdida de días, sí. Necesitamos ganar prestigio. ¿Cómo vamos de piedad entonces? Menos 21% de piedad. Yo creo que debe haber alguna decisión para usar establecer cargos del Islam. Y ganamos 10 de piedad. Bueno, pues usamos este y ya está. Así de atacar. Ah, que no me dejan. Vale. Pues te vas a tomar por culo. Vale. Adeu, venga, que vais a ver. ¿Cómo decimos aquí? ¡Eu! Nos vamos. Final de los conflictos internos en Novgorod. No me digas más. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿el país se va a la mierda o no se va a la mierda? ¿En qué quedamos? Que a mí ya me va bien que yo se vaya un poco a tomar por culo. Vamos a quitar este mantenimiento de aquí. Porque es que tenemos que pagar ya. Devolver préstamo. Ninguno. ¿Cuánto? 84. Bueno, ahora pagamos más, ¿no? Porque he quitado el tema. Vale, ahora pagamos aquí. Aquí podemos ir aquí. Y activa, no, desactiva. Esto pondrá en reserva todas tus fortalezas. Acepto el riesgo. Vale, pagamos una deuda. Aceptamos. Y al 92, 93, 90 y de esto. Sube esto, vale. No está salido con nadie, ¿verdad, Mali? Perfecto. Pues vamos a plantarnos en la frontera. Lo que quiero saber es si
Vale, no hay casus belli con Portugal, porque digo, a este ya me va a atacar y me va a joder, ya verás tú. Vale, no hace falta esperar a que se suba de esto. No hay. Objetivo de tomar es declarar la guerra a un compañero islámico suní es un crimen contra Allah que disminuirá nuestra piedad en 16. Tío. Me jodas. Bueno, ya rezaré a Allah, tío. No, joder. Esta mierda. No me vengas a mí con mierdas de. Disminuirá ese. Vamos, coño. Me la puedo quedar o me la puedo anexionar. Podría que anexionarme por tus territorios, no sé. Si ya va a salir, no vale la pena. Es que para eso ya tenemos este. A ver si podemos. ¿Cómo va? No sé si llegará. A lo mejor habrá que sacar el monedero, ¿eh? Vale, está aquí ya así. De paso saquea. Total, tampoco no. No hay problema. Sí, así ganamos un poco de dinerito. Hemos de tener vigilados a nuestros enemigos, sobre todo a Tombuctú. Mucho ojo con este. Y ya o nada. Ya o nada. 60, quedan 4 años. Podemos establecer una reivindicación como bien me habéis dicho. Es que como está mejorando relación, ¿sabes, rollo? Ah, ahora he dejado de hacerme relación, puta madre. Pues en el 62, 63 o así, empezamos a hacer relación. Ahí, establecer reivindicación. Pero antes, podríamos intentar continuar la occidentalización. Como ahora ya sé que se puede parar, pues sí, pues no está mal. Pero antes, espérate. Pero tomemos esto. Y ya si eso vamos tirando. Poquito a poquito. Puket a puket. Lo que yo quiero. Tregua entre hoy y Songhai. Cuidado que ahora ya mal rollo. Lo que quiero mirar una cosa, señores. Quiero mirar. Ah. Aparte de ser carísimos, no hay ningún riesgo de revuelta. Así que paso. Bueno, así se están entreteniendo. Jaja. El instituto y el diplomático. No, vamos a reservar porque tenemos que subir la tecnología. Está 7. O sea, somos lo peor que hay. Mira, Portugal. 13. Que ya sé que he elegido el peor que se podía elegir. Elegí otro, mira. 8. Vale, pues esto ya ha sido tomado. Vamos a ir aquí. Uch, relaja, ahora vamos. Momento, pausa. Tratados de Songhai vasallo o. Ya tengo anexión total. Esto ya está, ¿no? No es anexión total. No sé por qué. Renunciar, transferir. Compensaciones, conceder derrota, renunciar. No. No me cuenta como anexión. Que tienen otro territorio, quizá. Pues no lo sé. Pero bueno, vamos a elegir esto y ya está. Estamos. Sí, ahora riesgo de rebelión. ¿Qué pasa? A ver, Khan, ponen. Sí, hombre, un momento. Mira, vamos a hacer aquí 45. Cuidado. 70 aquí. Esto es caro, ¿eh? Esto es caro. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. A todos hemos quedado conmigo, ¿verdad? Supongo. No. Alianza rechazada. Privilegio de nobles no garantizados. Expansión agresiva. Vale, a ver, vamos a ver una cosa. Quita esto, ya, coño. Acciones económicas. Enviar un obsequio. Aceptamos, vamos a bajar un momento a 1. Esto va a ser un momento rápido, ¿eh? ¡Pam! Envía aquí obsequio. A tus relaciones de 200, ahora te llevas de puta madre conmigo, ¿eh? Buen rollo. A ver si llega ya el esto. En mayo, joder, en mayo, ¿por qué tiene que llegar en mayo? ¿Qué pasa? Los camellos no van más rápidos. Vamos a bajar esto, que tenemos que pagar más dinerito. Hay que pagar dinerito, hay que pagar préstamos. A ver si nos los quitamos de una puñetera vez ya. Que joder, con los préstamos. Nos han amargado la partida, ¿eh? Por suerte ahora nos estamos rehaciendo poco a poco. Venga, va. 21 de mayo. 0 vasallaje, enviamos.
Así me gusta. Y ahora Yolov ha sido anexionada por vasallaje sin derramamiento de sangre, ¿eh? Luego decís que soy un poco tirano, nada. Ajá, así que bueno, Man ha tenido que venir a ayudar a Tito Hoyo. Vaya, vaya, pues la cosa estaba tensa, ¿eh? Por lo que veo. Bueno, pues vamos a seguir con la occidentalización. Que viendo cómo está el percal, tendría que esperar, va, reanudar, va. Si no, lo volvemos a parar y ya está. Renovemos la occidentalización. Bueno, hemos ganado dos territorios y un vasallo, no está mal. De momento hoy hemos cumplido el cupo. También cabe decir que mi cupo en esta serie es bastante bajo, teniendo en cuenta cómo ha ido el rollo de la serie hasta ahora. Pero al menos ahora, poco a poco, vamos ganando territorio. Ahora hay que empezar a expandirnos hacia Yao, por ejemplo. Aunque me gustaría más Tombuctú para poder colonizar Tuat y así tener una unión con Tremecen. Míralos. Aquí peleando contra rebeldes. Está bien empleado, payaso. Tombuctú que está aliado solo con Katsina, ¿eh? Ya veo ya. Falta Masina, que está aliada con Katsina. Vale, está aliada con Katsina. Katsina se metería con Tombuctú. Bueno, y el único que está aquí todo solita es Yao, que será nuestro siguiente objetivo en cuanto nos hemos occidentalizado un poco más. En teoría, en el 65, si no hay más problemas, evidentemente, en teoría en el 65 ya estaremos occidentalizados. A ver si es verdad. Y los préstamos, ¿cuántos hay que pagar? Creo que nos quedan dos más solo. 180, porque el último casi 90, ¿eh? 180, no, 160, pero bueno. 170 o así. Y bueno, vamos a meterle un poco más de velocidad, que no nos durmamos. Y ya digo, en el 62 empezamos a hacer reclamaciones en Yao, que ahora está solita, aunque supongo que se buscará algún amiguito. Que bueno, traigo Karenborn con Tumuktu y Katsina. Y esto, mientras Karenborn no se alíe con él, no habrá problemas. Pero bueno, es que hasta el 64. ¿Quién es el 64? En el mayo del 64, ya ves tú. Pues no puede llover y pueden pasar cosas. Que por ejemplo, una invasión de Portugal. Por cierto, Portugal aliado con Bretaña. Bueno, no es Inglaterra. Podría atacarla. Bretaña podría atacar a. Y aliado con Lorena. ¿Qué alianzas más raras? Por cierto, ¿qué dijiste del rey? Supongo que ya se habrá muerto, pero vamos a ver el rey de España. Ah, Enrique VI de Trastámara. Oye, pues es muy buen rey, pues sí. Tenía razón. Tú ya sabes a quién me refiero. Es una buena excusa para no. Cuando diga, no me acuerdo el nombre. Ya está. Vale, pagar una deuda más. Aceptamos. Ganamos un poco más de dinerito. Y veo que la cultura Bozo y Malí son aceptadas en mi territorio, así que perfecto. No habrá problemas o rebeldes en gran escala. Malestar provincial, nacionalistas de Malí, siempre, siempre. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me odias, ¿no? Puto juego, me odias. Si pudiéramos presentir los comentas. La cara mía, locos. Ya sabía yo. Si ya sabía yo que tenía que salir un cometa. Me han salido dos cometas ya. Guay, guay. Está bueno, primo. Hay que ir vigilando esto porque seguro que me sale algún problema. Ahora seguramente se me moría el rey, habrá una plaga o alguna mierda más. Ya, yo es como si no lo viera. Como si no lo viera. Por cierto, estamos ya en el 62, que sea aquí hilo, hilo. Y poder comerciar el 1 con 8. ¡Oh! No. Ah, mierda, me he equivocado y es 10. Hola. ¿Dónde he dado? Ah, he dado en Daura. Vale, vale, perdón. Perdón, perdón. 0,7. Pero con ellos no tengo. No puedo rescatar. ¿Qué misión tengo, por cierto? Devolver nuestros préstamos. Ah, claro. Hombre, misión importante. El alto mando se resiste. Joder, ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Desatiende, exigencia, traición y beligerancia. No quiero oíros, ¿vale? No quiero comentarios. Ya está, no pasa nada. Es que
Ya me cuesta conseguir aquí tradición militar, que encima ahora se me baja un montón. No, no, no. Está, no pasa nada. Por cierto, esto apenas ha... Ah, bueno, claro, iba a decir, esto apenas ha subido. Claro, es que no va a subir, chata. No va a subir porque ahora la estamos gastando. Ahora lo estamos gastando, ¿verdad? Aquí, sí. Han elegido a Francesco I de Milán como emperador. ¿Emperador de qué? ¿Del Sacro Imperio? ¿Milán? ¿What? LOL. Que ha... Joder, Milán está fuerte. Y Verona y Ferrara también. ¿Milán? ¿Emperador? ¿Qué coño está pasando? Tirón, hombre, normal que ese Tirón se vaya a la mierda. Qué locura, y Baviera aquí. Baviera, Baviera. Ah, no. ¿Qué ha heredado esto, Baviera? Luego os quejáis de mi serie del CK2. Que Baviera también está donde Cristo perdió el gorro. Qué raro. Qué partida más rara. Qué partida más rara. Sí, 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 sí. Venga, campeón. Ah, podemos pagar. No, no. Aún no se pueden pagar préstamos. A ver si podemos pagar un préstamo ya. Tener, venga, va, chico, tú puedes. Por cierto, no estoy haciendo el de esto, ¿verdad? Porque entre una cosa y una otra se me ha olvidado, evidentemente. Establecer reivindicación en Itesan. Itesan. Total. Si preparamos una posible invasión, espero que para entonces ya haya recuperado más manpower, que está un poco jodidito. Está un poquito jodidito. Que ganamos 133 al mes. Y no hay más. No hay más decisiones que me suman la piedad, ¿no? ¿Cómo estamos? Al menos 27. Ausencia de piedad, ¿eh? Mola el tema de esto, pero. Uy, uy, uy. Bueno, os digo que no vayáis a las mezquitas, pero coño. Soy un poco más abierto de mentes. Bueno, hoy ya se le han acabado las rebeliones y Bonoman. Treban con Tombuctú. Y Bonoman tiene cara de tener mala leche. Bonoman, chico, ¿vas estreñido o qué pasa? No me mires con esa cara. Creo que te doblo en hombres. Espero. No te pares. Ejército. Vale, puede ser que sean de mis. No me digas que los tengo. Vale, vamos a buscarlo por aquí. Espérate. Vale. No, me equivoqué. Vale, ahora sí. Bonoman, Bonoman, Bonoman. Cuenta con 12.000 hombres. Pero no tiene manpower. Bueno, está bien, le doblo en tropas. Vale, sí, creo que se han vuelto a declarar la guerra. Y Oyo. Oyo, 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 Oyo. Cuenta con 5.000 hombres y él sí que tiene 7.000 de soldadesca. Vale, Tombuctú. Oh, perfecto, a mí ya me está bien. A ver si os podéis matar. Os dejo paso, que os matéis en mis tierras. Siempre y cuando no me la liéis. Devolver préstamo, porque aún. ¡Ajá! Pagar todas las deudas. ¡Sí! ¡Bien! Bien, ya tenemos para coger una nueva misión. Incorporar hielo, proteger a nuestros hermanos de Gigiro. Gigiro, ¿dónde está Gigiro? Gigiro. ¿Qué? Gigiro. Bueno, vamos a buscarlo. Espérate. Gigiro este, joder. Ah, aquí. Vale, Bonoman. Vale, paso. Dar autonomía. Distrito nacional, cambio mensual de autonomía. Vamos a darles autonomía. Y incorporar Yolof a nuestro país. Esta sería la opción más lógica. Ya que no nos han dado la opción de poder guerrear con otras. ¿Quién ha ganado? ¿Estabais en guerra o no? No, no estabais en guerra. Vale. ¿Cómo va el de esto? Vale. Y bien, aún sigue sin tener aliados. Perfectísimo. Intentaremos comer un par de provincias. Y aunque nuestro verdadero objetivo es que molaría que se pudiese occidentalizar. Ay, occidentalizar, joder. Se pudiese ser nuestra vasalla. Pero su religión no es la de islamistas. Son
No, tecnología no, son aquí, animistas. Adoran a los cerditos y a las vaquitas y todo esto. Vamos a movilizar el ejército al este, con cuidado, que no sospechen. Y bien, ya no tengo más deudas, puedo ganar bien dentro de lo que cabe, dentro de las circunstancias. ¿Cómo va el tema? 55, uno, en el 65, eso, 2 años, venga, 2 años de espera y podemos estar occidentalizados. Y sin préstamos, madre mía, no me lo puedo creer. Venga, abrid, ya no tenemos préstamos, pues abrid nuestra botella de mejor, iba a decir champán, pero no sé si ya estaba inventado. Así que vamos a decir, no, claro, porque los musulmanes tampoco beben, así que pues nuestro mejor zumo de naranjas. Vale, ya podemos tomar aquí. Aumenta el de esto. Que lo que no me he fijado es con... Coño, ¿qué pasa? Tratamiento severo. Aceptamos. Estáis tranquilitos, ¿vale? Necesito saber cuántas tropas con cuántos hombres cuenta Yao. Tú a lo tuyo. Yao, 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 Yi, Yue, Yao. Cuenta con 5.000 hombres y 8.000 de reserva. 8.000 de manpower. Bueno, sí que le doblo, pero él no me dobla en tecnología, ¿eh? Así que habrá que ir con cuidado para planear bien las batallas. Así que, ¿y si podemos que no contar con aliados? Bueno, Yolof sumará sus 3.000 hombres. Tampoco no es que sea gran cosa, pero bueno. Oye, pues poquito a poquito. Lástima, es Kawa y Jene, que son feas aquí. Mira, me tapa la A de Songhai, ¿verdad? Cabrón. Pero bueno, ya te pillaré. Ya bostezarás. Vamos a mover las tropas aquí. Y vamos a poner aquí también hombres, por si acaso. Asesinato a un noble, no me jodas. Las familias nobles eran valor, vale, que se lo reservan entre ellos o tomar el control, tomar el control. Hijos de mierdas, es que como pierda. Solo falta perder legitimidad. Ya he perdido 2 de estabilidad antes y ahora faltaría perder legitimidad. Anda que también. Recordad, en mayo de este año. Porque es en el 64, ¿verdad? Sí, en el 64. En mayo de este año podremos volver a atacar. Bueno, podremos volver a atacar, no, podremos volver a pelear con Yao, ya que Yao atacó a nuestro aliado Karen Bornu. Así que ahora podremos ayudarle. Contamos con una buena fuerza de combate. Bueno, normal, tampoco hay que pasarse. 5 y aquí 7 y 1. Podemos sacar una de caballería. No nos mataría una de caballería. Y una de infantería más. Aquí. Para uno para cada. Y espero no pasarme de... No, 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 no me paso. Perfecto. Y a ver en cuanto la cosa esté más estabilizada. El pueblo se resiste al tele, joder. Y si no, aceptamos las exigencias. Venga. Para vosotros la perra gorda. ¿Cómo va esto? Hasta ahora 66, supongo, ¿no? Sí, he subido un año. Bueno. Era de esperar, pero bueno. Para que no haya problemas de estabilidad. Bien, ya ha acabado la tregua. Me gustaría un cañón. O sea, me gustaría otro cañón. Pero bueno, para la próxima guerra, quizás. Quizás. Vamos, que se creen las tropas. Vale, la infantería aquí. Y esta caballería irá aquí. Y nosotros vamos a prepararnos. No tienes aliados. Perfecto. Vamos, caballería. Vamos. Preparemos nuestro asalto. Ah, no, vale, aquí. Bueno, la caballería por aquí. En teoría no tienen que por qué tomarnos a ir, pero bueno, vamos a subir, vamos a poner el mantenimiento de las fortalezas. Perdemos 2 de dinerito. Vale, tropas más o menos prepa. Interesante, ¿no? O sea, aquí el africano con el caballo y con un sable de, supongo que robado de los portugueses. Vamos allá. Vamos aquí. Vamos aquí. El objetivo de la guerra es tomar Itén. Deben declarar la guerra al animismo. Es glori Ah, glorioso a los ojos de Dios y aumentará nuestra piedad. Vale, digo, voy a decir. Vale, Carnot se apunta, pero 13 men no. Bueno, no pasa nada.
Lleve. Tu aliado Karen Bornu será llamado a la guerra contra Yao. ¿Por qué? Dime que estás en tregua, no me digas más. No, está en guerra. Contra Yao. Hijo de puta. Se ha metido en guerra y no me ha dicho nada. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Vale. Ya vemos que aquí no soy el único que se ha lanzado a la conquista, ¿eh? Y al pillaje. Ya veo ya. ¡Qué listos! ¡Qué listo! Y yo voy de listo. Y tú te has declarado la guerra también. Es que he visto a otros que se movían. Vaya hombre, yo que pensaba que era el listo de la pradera. Y resulta que otro se adelanta y encima te van a reventar la boca. Te lo digo. Pero bueno. Lo que vamos a intentar es pedir un poco de dinero también. Mira que lo sabía, ¿eh? Mira que lo sabía. Y lo sabía. Vale. 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 Lo sabía, ¿eh? Lo sabía que se moriría. Si es que es ley de Murphy. Ley de puto Murphy. ¿Qué hacemos? ¿Lo ayudamos o qué? Veo que puede. Es que entonces quedará muy debilitado. No, ya ha llegado. Ya está. Además, no puedo moverme, ¿no? No me deja moverme. No te puedo ayudar. Es lo que hay. Vamos a invadir este territorio. Llegan las tropas de Yolov, que han cruzado el desierto. Bien, bien. Así me gusta. Bueno, por una vez, lo de la expansión. Lo de la toma de posesiones rápido nos está beneficiando a nosotros, para variar. Siempre nos machacan a nosotros. En esta ocasión, es al enemigo. Vamos a juntar las tropas y vamos a atacar en Yao. Y mala suerte, no sé qué es lo que quieres pedirle, pero ya veo que estos territorios no le vas a poder pedir porque los he tomado yo. Así que, tú veas. ¿Cuánto desgaste tienen? Me da igual. Ataca a Kanem si quieres, pero vamos. Lo que necesito es tener esto también para poder expandirme por aquí. Sería interesante. Y además aquí nos haría un favor porque todo esto es territorio islamí, suní. Ah, islamí suní, sí. Así que como somos islamistas suníes, nos vendría aquí pintado su puta madre. 100 de poder administrativo, no lo tengo, pero bueno. A mí ya me va bien. Oh, que nos ataca. Ah, no. La ha pillado Kanem Bornu antes. Madre mía. Qué putada, ¿eh? A mí me lo han hecho toda la partida, así que. Bonoman tiene problemas de rebeldes, de nacionalistas, de Kong. Te está bien. Por ansias. Aunque hablando de ansias, cuidado que yo también. Denuncia prácticas sectarias, ganancia de piedad y establecer un cargo público y esto, disturbio nacional, ganancia de 10. Ahora estamos en 100, así que ahora estamos bien. Ya está, dejémoslo así. Llegado el momento, podemos usar esa decisión para bajar o subir la piedad. La decisión de. Bueno, esa. Esa, ya lo habéis visto. Venga, va, hombre, a ver si podemos tomar Yao. Vamos a empezar a mirar las posibles negociaciones. Mira, hasta Yolof le vacila. Mira, míralo, cómo está ahí. Sí, le he dicho vacila aposta. Es vacila, pero le he dicho vacila. Lo digo antes que nada que empiecen, no, has dicho mal, no sé qué, como Tremecen, como Urgel, que es Urgell y todo el rollo. Portaos bien, niños. ¿Vas a atacarle en serio? Ah, no, vas a atacar a Kotoko. Vale. Bueno, vas a intentar tomar Kotoko. ¿Cuántos quedan? 800 hombres. Vale. Hemos tomado aquí. Juntamos el ejército. Vamos a acabar con lo que queda del ejército de Yao. Vale. ¿Y qué pasa ahora? Levantamiento rebelde, ¿dónde? En Mali. Tratamiento severo, venga, el último ya, y si no, ya que salgan y a pelear. Ahora que tengo tropas, hay que aprovecharlas. Qué cabrón, me lo he tomado rápido, ¿eh? La ha liberado rápido, perdón. Lo cual también entiendo. Lo bueno de esto es que no estoy perdiendo puntos administrativos, simplemente como están en negativo, se van tomando y ya está. Eso está bien.
una pequeña truqui. Tensiones fronterizas. En Gurna. ¿Gurna dónde está? Gurna, 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 Gurna. Yeah. Bueno, ya vemos aquí la batalla de Logón. El ejército de Yao es brutalmente masacrado por nuestras disciplinadas tropas Songhai, de Songhai. Hemos ganado. Vale, ya sabemos dónde está Gurna. Vamos a tomar esto de aquí. Vamos a empezar el proceso de insatisfacción. No atender. No atender una pérdida de 10, ¿vale? Y así ganamos prestigio. O quitamos el negativo al prestigio. Vamos a empezar con la ronda de negociaciones. Primero, de vasallo no, porque sería un 118. Vale. Todavía hay que saberlo ya, ¿sabes? Rollo, plantéatelo. Vale, si yo te pido esto, de momento me lo aceptas. Vale, lo que vamos a hacer ahora es acabar con tu patético... Ah, que como hay fortaleza no te puedes mover, no pasa nada. Yo, si no te importa, te voy asediando. Ahí te voy negociando. Lo que vas a hacer es una compensación, es de guerra también. Porque necesito dinero. Y el poco dinero que tengas me valdrá. La puta es que no tengo puntos de administración para crear los focos. Y luego devolver Karen Bornu, devolver centro de Borno. Pues sí, dáselo, pues dárselo. No, ¿quieres? Vale, vale. Pues ya está, ¿no? Con esto y un pez, reaccionarios, aceptar y 7 reaccionarios. Vale, los vamos a desatender y vamos a pelearlos. Vale, lo que vamos a hacer es dejar esto aquí. Vamos a enviarle las exigencias. Creo que son dentro de la gravedad bastante justas. Aceptamos. Vamos a mover el ejército y vamos a enviarlo. Espérate. ¿Dónde has dicho que salen? En... Ah, no, ahora en Vara, vale. ¿Y dónde está Vara? Bueno, yo los voy moviendo por aquí, ya vendrán. Vara, Vara, Vara. Vale, hemos perdido el casus belli. Bueno, lógico. Y ya tenemos acceso a nuevos territorios. ¿Y Vara dónde coño está? ¿Qué manía? Aquí, vale. A ver si podéis llegar aquí y podemos acabar con estas. Ataque de bandidos peregrinos. Por ganancia 10. O una pérdida. Por todos los ataques de bandidos a peregrinos, fieles musulmanes haciendo su peregrinaje hacia a la ciudad santa de la Meca, pues no queda lejos. Han sido atacados recientemente por bandas de bandidos. La escoria es lo suficientemente valiente para atacar incluso las caravanas más grandes y se han perdido muchas vidas. La gente clama justicia y nuestros más valientes guerreros han pedido permiso para escoltar a estos peregrinos de forma segura. Por supuesto. Por supuesto, faltaría más. Venga, id aquí corriendo. Espero que me llegue a tiempo para poder quitar, ¿sabes? De esto. Necesito los puntos administrativos, ¿eh? Porque no sé cuánto más voy a poder aguantar con esto. Venga, chicos, velocidad. Vamos, 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 vamos. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Por cierto, ya tenemos puntos de prestigio en positivo y ahora ya los perdemos en lugar de ganarlos. Pero bueno. Ha costado, remontar ese, creo que eran 67, menos 67, vale. Párate aquí y desatiende sus exigencias. Ya estás aquí, perfecto. Que salgan. Acabamos con ellos, no tienen comandante y la moral es superior a la nuestra. Vale. Han sido aplastados. Perfecto. Vamos a bajar el mantenimiento y las fortalezas, ya vamos a desactivarlas también. Aceptamos, necesitamos ganar dineritos. Porque lo segundo que queremos es contratar un líder, un de esto administrativo. ¿Cómo va el tema de...? ¡Ah, ya está a punto! Ya está a punto. Damas y caballeros, ¿para qué engañarnos, caballeros? La occidentalización ha sido completada. Perfecto, bien. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que ha sido bastante productivo. Hemos acabado con Mali, hemos avasallado Yolof, le hemos quitado territorios a Yao haciéndolo más pequeñito y además nos hemos occidentalizado. No os quejaréis. Si os ha gustado, eso es, podéis dejar un gran like, que yo creo que este capítulo al menos se lo merece. Suscribiros al canal para seguir con la serie.
Y nada más, más en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.